Un accidente. Todo el que me conoce a mí sabe que yo soy un ser humano. No, la discusión pasó porque él estaba en un cumpleaños compartiendo con una hermana de una cuñada mía. Y él llegó allá y el cuñado, el marido de la cuñada mía, estaba hablando con él y yo le dije, ven acá para preguntarle algo. Y me dijo, no, eche para allá. Y yo le dije, no, pero venga acá. Y después ellos salieron a hablar para afuera. Cuando ellos salían a hablar para afuera, entonces él estaba hablándole duro. ¿Sí? Y yo le dije, venga para acá, entre para acá, cuñado. Y de una vez me sacó un cuchillo y me largó. ¿Qué hay de cierto que el problema fue por la casa? Porque tú te oponías que él vivía en la casa allá de tu. No, eso no, nunca. No. ¿Te la metes tú de leche? Claro que sí, porque mi familia, yo estoy con la hermana de él, es mi rey, mi cuñado. Pero tu hermana dice que no fue en realidad por la casa. No fue así en realidad. ¿Y por qué fue entonces? ¿Eh? ¿Por qué fue? Y fue una cosa que sin esperarlo. Bueno, mi hermano él tenía una actitud agresiva, tenía problemas con varias personas y ese día nosotros nos encontrábamos en el cumpleaños de mi hermana, o sea, de la sobrina de mía, hija de mi hermana, cuando mi hermano se dirigió hacia la casa y sacó un cuchillo para mi esposo. Nosotros dividiéndolo, le dijimos que se fuera y cuando después volvió con un cuchillo, con un colín y un palo, entonces... Nosotros, mi esposo se había ido, yo le mandé a decir a él que no fuera porque lo andaba buscando, entonces dio la vuelta por otra calle para no encontrarse con él, porque me dijo yo no quiero problemas, aunque sea problemático, él es tu hermano. Un hombre trabajador y que siempre ha sido tranquilo y que esas circunstancias se vieron porque, como él explicó, que él llegó y le dijo, cuñado, venga, que tengo me dijeron que pasó algo, entonces le dijo, no, usted no tiene que hablar nada conmigo. Entonces ahí mismo él le sacó un cuchillo y lo hirió y mi hermano estaba desarmado. Y cuando él le cogió un colín, le dio un machetazo en la cabeza, que está gravemente herido, está herido en un dedo. Tiene una puñalada aquí, que tiene el brazo hinchado y todo agolpeado. Entonces mi hermano no se entregaba porque estaba asustado. Es un hombre serio de trabajo. Mi cuñado nos criamos juntos. Y no puedo hacer manos de él. Y él no quiso jalar el cuchillito que él tenía, esperando a ver si el muchacho iba a ceder. Pero el muchacho lo siguió largándolo, que fue en defensa propia que él lo hizo. El nerviosismo de él hizo que se fuera, emprender la huida. Pero su esposa, hermana del difunto, la junta de vecinos, más la licenciada Judy, que me busca a mí, nosotros hablamos con él para que se entregara. Hoy hicimos entrega de ese joven, el cual va a ser sometido a la justicia y nosotros, como abogados, trataremos entonces de hacer nuestras diligencias jurídicas para ver cómo logramos con el tiempo su libertad, debido a que fue una legítima defensa, porque él está herido. O sea, si él no lo hace, él lo iba a hacer.